Hola queridos amigos, queridos super únicos, bienvenidos una vez más a este su día de unboxing. El día de hoy espero que este unboxing también no sea rápido, o a lo mejor si es rápido, no sé, no lo sabremos, aunque ustedes ya lo pueden ver aquí en la duración del video, ¿verdad? Así que bueno, vamos a hacer este unboxing. Ya tenemos nueva aquí pantallita para que se suscríbete. Pues sí, ¿no? ¿Cómo han estado? Yo estoy bastante bien. Hoy tengo un poco de frío, pero no tanto como otros días. Así que ya saben, para hacer nuestros queridos unboxing necesitamos nuestras tijeras, sí. Y necesitamos, obvio, pues que vamos a hacer el unboxing. Este unboxing no es patrocinado por Ciberpuerta, pero pueden comprar ahí. Es confiable. Así que ya saben, video no patrocinado. Pero bueno, veamos qué tenemos en el primer unboxing. Sí, tenemos una caja frágil. Aquí está la mi dirección, esa pues, sí se ve, ¿no? Sí se ve. Pero bueno, bueno, aquí está. Pero bueno, viene totalmente cerrado, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo se abre. Ok, vamos a ver si como por aquí. Quitamos este. Es que con esto que tengo aquí la cámara y el micrófono y todo esto, pues bueno. Ok, se abre. Ya saben, como siempre, no puede faltar Kira. Kira en su unboxing. Nada más escucha que abro algo y ahí viene. Pero no, Kira, esta vez no es un unboxing para ti. O sí, tal vez. No lo sé. Ah, de hecho, también ya compré otra para abrir las cosas más fácil, así, pero pues todavía no llegan. Así que bueno, vamos a abrir. Y wow, ¿qué tenemos aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Seis qué? Tenemos seis. Ya no viene más. Bueno, vamos a ver. Viene plástico, cartón. Así que bueno, esta es basura. Ahora sí, tenemos aquí nuestro bote de basura aquí abajo. Y bueno, tenemos seis discos duros de estado sólido de la marca Black PCs. Y todos son de la tamaño de 240 GB. O sea, son 6 discos duros de 240. ¿Por qué tanto se dirán? Oh, ¿por qué tanto compras, Josh? Ven ahí esas compus que están aquí atrás de mí. Y hay otras que no se ven allá. Así que vamos a ponerle sus discos duros de estado sólido para que vuelen en pedazos. Ah, es cierto. Vuelen como palestinos, ¿no? Esa canción de reggaetón. No. Bueno, ¿qué les puedo decir rápidamente de las especificaciones de esto? Pues bueno, es compatible con XP, Windows 7, 8, 10, Linux. Capacidad de 240 GB. Su interfaz SATA es de 6 GB por segundo. Compatible con SATA 2 y SATA 1. Kira, bájate. Bájate, Kira. Bueno, tiene una velocidad de lectura de 520 y una escritura de 450 megas por segundo. Aquí vienen las estas. Compatible con PC y con el laptop, ¿no? Dice resistencia y confiabilidad, así que vamos a ver si es cierto, ¿no? Uy, Kira, ya ven, aquí está Kira. Siempre está presente Kira en los unboxing. Desde que le compré su catnip. Y por... Viene siempre pensando que es catnip, pero no. Y bueno, vamos al siguiente unboxing. Pasamos rápidamente al siguiente unboxing. Vamos a ver qué traemos en este unboxing. Viene como un paquete de esa hierba que te hace feliz. Así que bueno, vamos a abrirlo. Vamos. ¿Qué será? Ah,
Bueno, terminamos abriendo todos. Mira, juega con eso. No, Kira no quiere jugar. Pero bueno, veamos. Veamos, veamos. Viene envuelto en más. Ok, ok. Ok. Vamos a ver si Kira quiere jugar. Y pues bueno, tenemos una tarjeta, madre BioStar A68N. Trae procesador AMD. AMD Radio. Tarjeta gráfica incluida. DDR3L. DDR3L. No me lo esperaba. No me lo esperaba que fuera DDR3L. Espero que sea compatible con el DDR3. Normal. No recuerdo. Ya lo que se había dicho en videos anteriores, que deben de asegurarse de que sean compatibles, ¿no? Bueno, vamos a ver qué viene el paquete, ¿no? Trae su instructivo con su CD de drivers. Y Kira está atacando el CD. Kira, abajo. 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 No, dice que abajo, ¿no? Mejor me muerde. Ya, sí es abajo. Trae su tapita, ok. Trae dos cables SATA. Y... ok. Esta diferencia del Intel viene con un ventilador. Aquí lo podemos ver. Ahí viene la... viene con su ventilador. Ok, y bueno. Trae dos puertos USB 2.0, dos USB 3, conexión de audio, VGA, HDMI y poco más. Dos bahías para la RAM. Bueno, dos slots para la RAM. Y la batería viene con batería de CR2032. Su conector de 24 pins más de 4. Y pues ya, quieren ver por la parte de atrás, pues no trae gran cosa, ¿no? Ahora, vamos a ver. Es que yo compré esta porque dije, pues tengo una memoria DDR3, pero no pensé que fuera él. Pero a lo mejor aquí dice, en el instructivo viene que es compatible con las... bueno, ese no es un instructivo, es un manual de instalación. Dice Dual Channel Introduction. If don't support Dual Channel Motherboards, there is no such rule. Dual Channel. Ok, pues es el manual de instalación. Ah, bueno, aquí vienen las especificaciones. Dice: ¿soporta DDR3 Single Dual Channels Arquitectura o DDR3L? Ah, perfecto, soporta las dos. Es lo que les decía. Ah, ahí tienen que ver las configuraciones, porque sí, a veces sí soporta y a veces no soporta. Pero bueno, qué bueno que esto sí soporta el DDR3. Ah, ¿cómo crees que dice que soporta también DDR4? Dice: soporta DDR3 en el socket de 240 o un socket de memoria. ¿En serio? ¿DDR4? ¿Cómo crees? Pero si nada más tiene una ranura. ¿Será que se le pone al revés? No sé, vamos a ver. O si no, o simplemente es un manual genérico. Vamos a ver, ¿no? Yo aquí tengo una DDR3. Aquí tengo yo una DDR3. Ok, pero tenemos que probar una DDR4. Una DDR4, ¿dónde está? DDR4. DDR4, DDR3. Bueno, a lo mejor verán un corte, no, aquí ya. Aquí está la DDR4. Ah, no, pero este es el laptop. No tengo DDR4. Ya no importa, no tengo DDR4, pero sí tengo DDR3. Bueno. De hecho, estas son las que les vamos a poner. Y así que, bueno, ah, porque una de las compus que tengo efectivamente no servía la tarjeta madre. Así que bueno, se va a instalar en esa y bueno. Así que bueno, eso fue todo por el día de hoy, chicos. Gracias por acompañarme a ver en este unboxing review
unboxing review de estos componentes comprados en Ciberpuerta. Sí, Ciberpuerta, sí. Ya saben, pero no es patrocinado. No es patrocinado. Así que bueno, si quieres patrocinarme con productos chips, chip, pues adelante. Así que bueno, gracias por verme. No se les olvide, su amigo superúnico Josh. Nos estaremos viendo en otro video de unboxing.